Antes de ver el vídeo, te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido mediante botón de unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción. Esta estatua de Jesús en Polonia les proporciona internet a las villas cercanas. El internet fue una bendición de nuestro Señor Jesucristo. Amor, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, amor, dime. Si me secuestran y la única manera de salvarme es besando a una de mis amigas, ¿a quién besarías? Si no respondes es porque no me amas. Bueno, ya fue. Dime, suscriptor, ¿cuál elegirías? ¿El poder de algún anime o terminar un isekai? Cuéntamelo abajo en la caja de comentarios. Los hombres no soportan ver a una mujer como protagonista. Y mientras tanto los hombres. Quisiera que supieras cuánto extraño tu presencia aquí. Mr. Satan es el único personaje de Dragon Ball que luchó contra Cell, Majin Buu en sus cuatro fases, y logró sobrevivir. De hecho, fue el último humano vivo durante un breve tiempo. ¿No te parece eso curioso? Según tu descripción, puedes transformarte durante la batalla. ¿Realmente puedes convertirte en un tigre? Sí, por supuesto. Se transformará en un gran tigre y su fuerza aumentará por 10. Seríamos invencibles. Es la primera vez que tenemos un personaje así. Puede transformarse ahora mismo. De hecho, ya estaba trans. ¿Eso es una transformación? Siento que he visto esto antes. Aguas que traen pepino. Aguas que traen pepino. A pesar de que está en casa, sigue sin prestarme atención. Sí, ya casi terminamos. Solo queda. ¿Qué, Kawaya? ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? Miyuki-san siempre está ocupado con el trabajo, me siento tan sola. Sí, lo entiendo, pero verás, bueno, estoy en una videoconferencia ahora mismo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Miyuki, eres un tonto. Viniste tan de repente, lo lamento, ella es mi esposa. Se volvió el tema de la conferencia. ¿Qué cosas hacías cuando eras niño y ahora ves que son extremadamente raras? Cuéntamelo abajo en la caja de comentarios. ¿Cómo eran los ojos con forma de corazón de las chicas anime en 1992? ¿Y cómo son los ojos con forma de corazón de las chicas anime en pleno 2020? En Gringolandia. Despiértate, dormilón. No olvides llevarte el chaleco antibalas. En Hispanoamérica. Despierta o te doy motivos para llorar. En España. Hoy madruje, hora de trabajar. Procede a dormirse 5 minutos más tarde. En China. Despierta, tu desayuno de murciélago se está enfriando. En Rusia. Levántate, borracho bebedor de vodka, ya tendrías que estar invadiendo algo. ¿Y esto cómo se juega? Creo que debes protegerme. Hola guapo, te tengo en jaque. Sabes, ya me está gustando este juego. La mamá diciéndole al niño: pausa ese juego y ven a comer. El niño contestando: es un juego online, no tiene pausa. ¿Y quién lo decidió? Esa persona de ahí es Kiaru-sama, ¿verdad? Es cierto, saludémosla. Hola Kiaru-chan. ¿Qué haces aquí ocultándote? No me estoy ocultando, ni nada por el estilo. Como, mi presencia debería haber sido borrada perfectamente con magia, porque siempre ella me encuentra. No es como si estuviera siguiéndolas intencionalmente, o algo por el estilo, solo vi figuras a lo lejos. Las intenciones de su corazón son tan claras que la hacen muy fácil entender. Kiaru-chan, la razón de ello es muy simple, es por tu olor, ¿sabes? No vayas por ahí olfateando a las personas. Kiaru-chan siempre tiene un olor muy característico, ¿sabes? ¿Qué quieres decir con característico? Y límpiate esa saliva. Los niños del orfanato de Stuart Little después de que una pareja estuvo allí y prefirió adoptar una rata en vez de ellos. Y pensar de que al principio prometía que traería un cambio y salvaría al pueblo, al final cuando tuvo el poder terminaría acabando con todo. Sí, me pregunto de dónde habrán sacado esas ideas. ¿Qué está haciendo Joy Miyane-chan? ¿Realmente acabo de ir a una cita con el viajero? Y no solo eso, lo que es más. Esto no es bueno, no es nada bueno. Tiene que ser verdad, el viajero y yo. ¿Usted me llamo Joy Miya?
Me encantaría verte hacer sushi, estoy seguro de que serías genial en ello. No puedes fingir que te digo la verdad. No, el mío tiene los paisajes más vivos y realistas de los videojuegos. No, los detalles de mi juego favorito son los mejores de los videojuegos. No, el mío tiene el fotorealismo más grande de los videojuegos. El agua te refleja, cuánto realismo tiene Pokémon. ¡Buah, qué buenos los gráficos! ¡Qué buenos! Una vez estaba en la calle y vi a un niño gritándole a su madre. Yo enfadada quería darle un golpe para que se callara hasta que la madre dijo: si no te callas, esa niña de ahí te dará un golpe. El niño me miró mal y ignoró a la madre. Yo bien enfadada fui y le golpeé y el niño se cayó. Y la madre le dijo: para que me hagas caso. Todavía me siento orgulloso de ese momento. La reacción del morro. La reacción de la chava. ¿Acaso te dolió? Últimamente, el mundo me parece muy raro. Tiempo sin verte, ¿cómo la llevas? Hola Ichikawa. Uy, así no se pregunta a alguien que fue hospitalizado. ¿Cómo está tu salud? Kawashima, Kansaki, vinieron a verme. La temperatura está en 36.8 grados, esa es una temperatura normal, y no siento nada malo tampoco. Es así, eso es genial, si no encontramos nada malo en los exámenes hoy, serás dada de alta mañana. Los enfermeros son muy ardientes. No era un doctor, no estoy segura. No importa, ambos son calientes. Y tienen la misma capa blanca de seducción. ¿Qué cosas tan estúpidas están diciendo las dos? Ayer miré material ricolino con temática de hospital, eso alimenta mis delirios. Oh, temática de hospital, ¿cuál era su nombre? Unidad de cuidados intensivos del NEPE, gran cantidad de leche recogida en 4 horas. Genial, ¿me lo prestas después? Tal vez, pero solo si tú me prestas tu Nissan en capucha. Esto es raro, el mundo está cada vez más raro. Tendré que hacer horas extras. ¿Cuánto tiempo, Tulio? ¿Cómo que cuánto? Haré 31 minutos. La pelea de mi abuelo contra el diablo. Y mi pelea contra el diablo. La única diferencia entre un mosquito y yo es que no dejo de chupar incluso después de que me des con la mano. ¡Qué rico! Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita, así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo. Amable recordatorio de que Bochy y Denji tienen exactamente la misma edad. Y por algún motivo es el mejor chiste de la temporada. ¿Ya llegaste, cariño? Traje unas chelas y unos tacos, ¿ponemos una peli? Mi reina, mi esposa, mi amor. ¿Por qué lloras, gordo? El Conde Dooku a sus 90 años. Y Obi-Wan Kenobi a sus 50 años. Hoy es un buen día, ¿quieren jugar béisbol? Ser virgen, descripción gráfica. Yo tengo 3 hijos, y tú no tienes dinero. Soy gorda y fea, nadie quiere salir conmigo. Los videojuegos son mi forma de escapar de esta realidad. ¡Uy, qué horror! Mientras tanto... ¿Por qué fracasamos? Hicimos todo lo que ustedes pidieron. No lo sé, tú dime. Ayuda, accidentalmente invoqué un limón. Ah, seguro que es un agente del caos. No es justo, esto es tan injusto. Sensei siempre está rodeando de otras estudiantes. Ayer fue el grupo de Trinity y hoy es Higiena. Conozco a Sensei mejor que nadie. Su comida favorita, a qué hora trabaja, qué le gusta hacer en su tiempo libre. Suficiente, Nodoka, vas a ser suspendida si llegas tan lejos, aunque ya está suspendida. También sé cómo se baña en la ducha. Mi corazón se vuelve loco al pensar en él. Por alguna razón, en la escuela hace más calor. ¡Esta niña está loca, está loca! Me hago el muerto en un tiroteo. Y los tiradores. Rematalos a todos, no corramos riesgos. No, ya valió madre. Comparativa de Minecraft en el juego contra la vida real. ¡Wey! ¡No! Mamá, llamaba para decirte que llegaré un poco tarde porque todavía estoy lejos de casa. Ah, está bien, hijo, te aviso que llego tu primo, llego de visita y le preste algunos de tus juguetes. Hijo, ¿estás ahí? Jaja, me lo voy a quedar. Omae wa mou shindeiru. ¿Nani? ¿Y si mejor te quedas estás?
El man que dice que la mala optimización no existe y que su PC le gana a las consolas. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Te quitaste el collar tú misma, nene seguramente es muy hábil, puede que no te guste pero déjalo puesto, ¿vale? No es eso, miau. ¿Qué? Me encanta cuando mi amo hace esto, porque cuando mi amo me pone un collar, realmente se siente como si nene perteneciera al amo. Ah. Oye, hazlo aún más apretado, puedes hacer lo que quieras conmigo, ¿sí? Nene, mi brazo me duele, suéltame. ¡Esta perra está loca! Morras de 12 años escribiendo el fanfic más bizarro, grotesco y degenerado que jamás hayas leído. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! Debo decir que personalmente me siento muy ofendida de cómo la película de Avengers se burló de las personas con sobrepeso. Si de verdad hubiesen querido burlarse habrían dicho, estás tan gorda que Thanos habría necesitado chasquear otras 10 veces los dedos para desaparecerle. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Dios mío, tan grande lo tiene. Sí, es muy grande. Mira toda esa carne, solo quiero tragarlo todo ahora mismo. Te dije que hacen las mejores pizza, y son muy grandes. Vaya, seguro que era una buena pizza. Ahora hagámoslo como los gay caliente y humeante que somos. ¡Bien pedo, rescatate, loco! ¡Fíjame! Bueno, supongo que necesitas que te guíe de ahora en adelante. Tienes algo que decir al respecto. Hola, no faltes al respeto a tu mayores así, di algo. ¿Qué pasa con esta niña perdida descarada? Maestro, no hay nadie allí, se refiere al gato. ¿Me llamo niña? Cuando una chica ingresa a un grupo de chat. ¡Ey, miren! ¡Es una niña! Hola, soy Mujiko Yama. Por fin nuestra clase también tiene una. Tenemos a una persona bestia. Para que humanos y bestias puedan coexistir en paz, es necesario distinguir y conocer la diferencia entre sus rasgos anatómicos y sus gestos. Muji, ¿puedes leer las siguientes tres líneas? No creo que tengamos ese nivel de unidad aún. Oye, Muji, no titubees ahora. Si te parece bien, me gustaría enseñarte la escuela. Quisiera ir a un sitio con más espacio. Wow, qué grande. Aquí arriba podrás relajarte un poco, ¿no? Aún no sabemos muy bien cómo tratarte, pero... estoy seguro de que todos quieren ser buenos amigos, así que me gustaría darte mi apoyo. No dudes en acercarte y confiar en mí siempre que lo necesites. No es nada, es solo que estoy feliz. La gente bestia no era bien recibida en mi última escuela, así que, fue la primera vez que alguien me habló así. No pasa nada, todos son muy amables aquí, entonces ¿qué tal si soy tu primer amigo? Dame tu mano. Claro que sí, mi amo. No, solo intento ser tu amigo, tú sabes, igualdad. Bunta sería un amo perfecto para mí, eres tan gentil y confiable. Así que, dame una orden. ¿Una orden dices? No, esto tiene más un aire de vamos a jugar, no te pongas a hacer cosas raras. Bien, dame la patita. Vale, ahora siéntate. Perfecto, ahora acuéstate. Unos momentos después. Bunta ahora es mi nuevo amo. Estoy planeando tener muchos, pero muchos bebés. Me encantaría que todos nos cuidaran y sean nuestros muy buenos amigos. Ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. Vayamos a comer unos caramelos. Y así, nos convertimos en la pareja oficial de la clase. ¡Dragón a carbón! ¿Dónde estás, carbón? Yo no quiero llamarme carbón. Los gráficos en el tráiler del videojuego. Y los gráficos del videojuego cuando finalmente salen. ¡Eso no era lo que tenía en mente! ¿Por qué todos los hombres que encuentro son pendejos? Porque los que son inteligentes no van a perder el tiempo contigo. Oh.